Teleantioquia presenta una producción de la Fundación Social y la Corporación Región. Mira lo que pasa en tu ciudad, que será mentira y que será verdad. Oye lo que dicen, oye te escuchando a los demás. Oh, a lo bien hablemos, a lo bien. Mi nombre es Mauricio Castaño Serna, tengo 26 años, en el momento vivo en el barrio Santa Mónica, gran parte de mi vida la he pasado en el barrio también San Joaquín, donde viví varios años. Hace años yo pertenecía a un organismo armado, no importa cuál haya sido el organismo, el caso es que yo poseía un arma en ese entonces. Un día salimos un compañero y yo con nuestro jefe, en ese momento nuestro jefe, y otra persona y el conductor. Íbamos hacia una población, más bien retirada de la ciudad, cuando ya transcurrían minutos, quizás horas de camino. Todo parecía normal, era una situación tranquila. Nuestro jefe vio una actitud sospechosa de varias personas que eran sospechosas y por ende él y la otra persona que nos acompañaba, que no era el conductor, dijeron que era mejor que nosotros disparáramos, que le disparáramos a ellos. Uno se supone que es una persona sumisa, que está bajo órdenes y sea cual sea la orden, por ilógica como o por descabellada para algunos podría ser así, que sea en el momento hay que acatarla. Entonces mi compañero cargó el arma, le disparó. Yo en el momento actué de una rapidez mental, no sé por qué, y dije, pues cómo le voy a disparar yo a esta persona que quizás no es lo sospechosa que ellos creen, no es lo que ellos piensan, y opté por decir que se me trabó el arma. ¿Y esa gente qué? ¡Disparen, disparen! ¡Nos van a matar! ¡Cojo! Me engatilló. Mira que sí dispara, maricón. Ahorita hablamos. Yo, por no haber actuado, caí después en cuenta de que era merecedora a una represalia por parte de ellos y a la cual me sometí. Pero no me arrepentí de lo que había hecho en el momento porque no me pareció adecuado. Me pareció que era, quizás hubiera hecho algo injusto, que no valía la pena, y era mejor haberme sometido a la represalia, la cual fue dura, pero quizás no tan dura como un arrepentimiento moral. Si a mí me hubiera tocado al otro día volver a repetir la misma acción, yo creo que hubiera hecho lo mismo, porque yo creo que la vida vale mucho y hay que saberla valorar,
hay que saber actuar en ella y no actuar por instinto muchas veces, por lo que le digan. Y uno, mientras tenga la oportunidad de salvar una vida, hay que hacerlo. Yo creo que la experiencia de toda manera fue bonita, porque yo venía de un hogar, como dije anteriormente, muy sosegado, calmado, donde todo lo teníamos. Y uno no aprende a valorar las cosas, sino hasta que las pierde, infortunadamente. Yo allá, cuando estaba metido allá, yo veía que lo bueno que era mi cama, lo bueno que yo comía, la gente que me rodeaba, mi familia. Yo creo que las armas, indudablemente, las tienen que tener los organismos armados, porque ellos son los encargados de velar por la seguridad de una ciudad, de un país. Eso que me pasó esa noche me hizo cambiar un poco la forma de pensar acerca de la paz, porque uno muchas veces, o sea, yo pensaba que la paz se podría, uno podría ayudar a conseguir la paz acabando con todo lo que supuestamente malo, con todo lo que se atravesara en el camino de la gente. O sea, uno piensa, bueno, yo acabo con esta persona, y las represalias que vienen a, pues, van a continuar después de haber acabado con esa persona, pueden ser peores, represalias de parte y parte, más muertos, más heridos, quizás. Entonces así nunca se va a conseguir una paz. Yo creo que esa no era la solución, y yo creo que nunca va a ser. Yo creo que la paz es una, como palabra, muy bonita, y si se llegara a cumplir sería lo ideal. Lastimosamente yo creo que para alcanzar una paz total, o sea, puede resultar como una frase muy repetitiva, pero es la verdad. Yo creo que la paz tiene que empezar por nosotros mismos, por los hogares. Hoy estoy trabajando de comunicador en la Arquidiócesis de Medellín. Mi nombre es Robinson Martínez, vivo en Manrique, Santa Inés, tengo 18 años. Mi vida ya ha sido un poquito tesa desde los inicios, desde mi infancia, por lo que los parceritos que tengo ahora me decían desde muy pelado marica, me humillaban, porque vivía con tres mujeres, mi mamá, mi abuela y mi tía. Las cosas se ponían tan duras, ponían tan tesas, que de un momento a otro, cuando más adelante me enamoré, traté hasta de matar a un hombre, de matar a un pelado, o de encenderme con una banda completa si era posible. ¿Qué? ¿Qué mía sabe, maricón? Que ella deja de andar con ese hombre, hombre, mariquita, vení para acá. Decidí matar a ese man, decidí matar a ese, enfrentarme a ese grupo de personas que me estaban aprovechando, que me estaban ya cansando. Entonces, a ver, ya uno opta por comprar un revólver. Deja que no llegas. Olvídate. Siempre que salía con una pelada, yo me colocaba la chaqueta, me pretinaba el fierro, y de pronto un momento dado, cuando realicé esto, cuando lo hice, yo llevaba una corazonada. Fue en la tarde, ya me pidió el favor de que la acompañara donde la tía. Había que subir dos cuadras de donde nosotros estábamos situados, y allá una faldita de picos muy cortico, que con el viento, pues, en un momento dado, con una brisna, eso se levantaba. Están estas caspas de tona. Marea gordo. Es que el mimao. Ay, que el mimao. Está viendo que tú eres una buena. ¿Pero qué te pasa? Venga, no, que no quiero hablar.
casa. Escucha. Escucha, dame la bendición. Ey, ¿para dónde vas? ¿Qué pasó? Señora, le va a hacer problema y unas por todas. Padre, ¿y qué está haciendo, amigo? Me saltó a la calle y me desafió. Dame, marica, vos ya te estás creyendo muy varón, ¿o qué? Tenés un revólver que va a venir a venirme. Entonces ya me llenaba la ira, me llenaba tanto el problema que yo, de un momento a otro, yo apunté, pero le apunté a la cabeza. Cuando estuve apuntando a la cabeza, yo ya con el dedo en el gatillo, ya para disparar, sentí una mano y me la colocaron aquí. Entonces cuando me colocaron la mano, yo me alteré y me cogieron por la espalda. Entonces yo fui a dar un codazo, cuando volví a mirar, era mi mamá. Entonces de un momento a otro lado, pues uno como que se desarma, como que, uy, fue puta, me escucha. Entonces uno bajé el fierro y mi mamá pues ahí mismo me volteó a mirar y me dijo, bueno, ¿y usted qué? ¿Qué le pasó? Y yo, no, escucha, es que esto y esto. Entonces de arriba me están gritando, que va, hombre, marica, así, ahí salió la mamá a defenderlo. Entonces yo con la ira pues así, postrado, sin poder ya realizar nada, mi mamá me dijo, que páseme el revólver. Yo no lo quería bajar, yo tenía ya pues temblando de ira, llorando. De pronto, como lo he dicho, yo lloro cuando tengo rabia. Entonces yo me volteé a la cuchilla, yo miré a mi mamá, y la miré al rostro. Un momento a otro pensé, y yo no, pero es que ahí se me pasó toda la vida por delante, desde mi niñez hasta ahora. Yo pensé en mi abuela, pensé en mi familia, pensé en que algún día a mí me gustaría tener una familia. Y que si un momento a otro yo mato a ese man, yo voy a seguir matando. Porque no era únicamente cinco, un grupito de cinco que me estaban molestando, sino 10, sino 5 de un lado, 5 del otro, bandas por todas partes. Y yo me sentí de que un momento a otro estaba entregando mi vida únicamente por rebajarme, por celos o por rabia. Y por todas las ofensas que me habían hecho cuando era sardino. Pero quería como que todas desquitármelas con un solo mano. Entonces no era como el caso. Descargué el revólver, lo bajé, me fui con mi mamá. Mi mamá no me regañó. Mi mamá se fue aconsejándome, diciéndome, mi hijo, usted tiene vida por delante, usted es un pelado que le ha gustado el estudio, usted por una mujer en un momento dado va a entregar todo. Y ella pues subió donde la pelada, muy enojada. Ella sí se enojó, me echó una imputada que, de hecho, para contentarla me tocó mucho más allá. Yo tengo una vida por delante, yo quiero conocer a mi pinta, quiero conocer a mi niño. A mí no me gustaría que mi niño tuviera el mismo problema mío. Culpé a todo el mundo en ese momento de todo, menos a la cucha. Y empecé a ver que de verdad pues la pelada sí valía la pena y valía mucho para mí porque era mi primer amor, pero que no era como constante para ir a matar a una persona por ella. Entonces los problemas siguieron, decidí por vender el revólver otra vez, terminé con ella. De pronto era, ya la violencia no la optaba a contra la gente, sino contra mí. Yo me culpaba de todo. Ya me daba miedo de pronto volver a sentir ira, volver a sentir rabia. Me cuidaba mucho de sentir eso. Y terminé con ella. Y un momento a otro, al terminar con ella, no sé si fue una gracia de Dios o si fue algo, pero empecé a ver la vida de otro sentido. Y ahora en este momento yo veo el man que le fui a disparar. Yo lo veo y lo conozco porque él vive encima de la casa mía, en la otra cuadra. Y yo me coloco a verlo y nos mantenemos una bronca tremenda, que todavía, pero ya no estamos a eso. Y yo me pregunto, si yo lo hubiera matado, ¿dónde estaría en estos momentos? Si yo hubiera atentado con él, hombre, la cucha de él, ¿cómo estaría en estos momentos?
Entonces, a mí me duelen. Yo no fui capaz nunca de pedirle disculpas. Jamás. A él mismo o a la galladita que estaba ahí. Porque uno, de todas maneras, tiene su orgullo. Uno no es capaz de decir las cosas, ¿no? Pero yo no gané nada. Yo perdí mucho con ese atentado. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. ¡A lo bien! ¡A lo bien! Me llamo Tyrone Alexander Gallego. Tengo 26 años y viví mucho tiempo en La Salle, Guadalupe, Manrique, barrio Manrique. Cuando peladito, cuando sardino, el ambiente era calmado. Empecé a tener cierta edad y el ambiente se iba poniendo brusco. Asustábamos los mismos compañeros, pero no sino que les daba risa. Cogíamos quietos, contra el suelo, que los papeles tienen los papeles. Hacíamos como policías y ladrones. Jugábamos pistolero. Nos veíamos una película de vaqueros y ya nos creíamos James Bond, ya nos creíamos Jim West. No, pues veíamos una y salíamos, íbamos a cine a ver películas de vaqueros y íbamos al barrio y jugábamos ya como ellos, como hacían ellos en el cine. El ambiente de mi casa con mi papá y mi mamá, espectacular, nunca peleaban delante de nosotros. Es que nunca pelearon, nunca alegaron por nada. Éramos familia bien, nos manejaban. Mi papá nunca nos dijo un sí o un no, sí nos aconsejaba mucho. Yo cuando tenía 16 años, mi hermano tenía ya 3. Imagínate que una vez me cogieron los policías en la esquina y entonces llegó el pelado todo engrasado, como quien dice, uy, yo soy el teso, este pelado yo lo saco. Cuando le dicen policías, ¿qué es aquello? Suélteme, que él es mi hermano y que todo bien, que te lo cojo y le pongo una patada, tan, y lo sentó al lado mío. Yo me lo miré ya, por weón, nos vamos los dos para el calabozo, haciéndonos compañía. Todos los días era rutina para la esquina, uno se bañaba, almorzaba para la esquina, para la esquina, para la esquina. Siempre para la esquina, donde a cierta edad, pelados que andaban con los LPs en las manos de rojo, va a grabar este LP en tal y tal casa. ¡Llegó la música! Es que el chorro, una noche estábamos todos parados ahí, todos pues como calmados. Y llegó una camioneta y se bajaron dos pelados. Entonces a saludaron a un man de esos que estaba ahí. Entonces, ah, qué humano, bien tin, qué parcero, quién se dan la mano, todos contentos. Y miran a los otros pelados y nos miran a todos. Entonces, bueno, que todo bien, que por aquí, que todo bien, Liz, sí, todo bien, por aquí, calmado. Parce, qué chimba de carro. ¿Qué va, muchacho? ¿Qué, parce? Todo bien. ¿Qué más ha habido, pues? Ah, no, acá. ¿Cómo está todo? Bien, un ratico acá gastando el tiempo en el parque. ¿Todo bien, pues? Sí. ¿Cuándo está bien? Ey, muchacho. Me presento un compadre. ¿Qué más? ¿Qué más, hombre? ¿Qué más? ¿Bien? ¿Bien o no? ¿Qué más ha habido, pues? Oh, no, nada. Pero ¿bien o no? ¿Todo bien, tito? ¿Qué, hombre? ¿Bien? Bien. Bien, bien, muchachos. ¿Y cómo es eso por acá? Ah, más malo, hermano. ¿Qué pasa? Nada, más aburrido. ¿Por qué? No hay plata para jugar ni nada. ¿Cómo que no hay plata, hombre? Por Dios, ¿cómo que no hay plata? Ah, no va a ligar. ¿Y qué están tomando? Nadita y la vino seco. Se acabó. Sequito. Sequito y. Mira para que le pongan ambiente rojo. Ah, que este mami no ve preparado ya. Ya falta. ¿Y ustedes qué están haciendo, pues? Muchachos, lo que necesiten, cualquier cosa, cuando necesiten billete, cuando necesiten algo, llamen a este teléfono. ¿Para esto qué hay que hacer? Aquí, lo que quiera, si quiere aspirar a esto, llámeme, ¿entiendes? Listo, muchachos, hasta luego. Listo, chao, muchachos. Ya saben, pues. Cualquier cosa me llaman. ¿Y esa tarjeta qué? Ah, esto es para conseguir plata, hermano. ¿Qué más? No vas a llamar a esos manos. Mira, no será para. Pues para que llamaran a los pelos y necesitan un favor, ¿verdad? Si necesitan algún favor, tenga las tarjetas. Favor que quieran, que deseen. Ahí está el número para que llamen. Favorcito. No, yo no llamé, no me gusta. Bueno, no me interesa en llamar. Si algunos llamaron.
y se metieron en un rollo maluco. Yo dije, no, yo no voy a seguir estudiando, a poner a trabajar. Yo me ponía pálido, hermano, cuando yo era esos pelos con esas armas, yo me ponía pálido, la sangre se me, como que se me congelaba, sentía frío. Pues no sé, sentía como una energía más maluca, hermano. Yo veía a mi hermanito con esas armas y yo sentía, yo lo miraba, yo pues, no sé qué, pensaba muchas cosas. Yo me iba hasta 3 días de la casa a rumbear y nunca fui malo, nunca llegué a matar a nadie. Por miedo, ¿y por qué no me nacía yo? ¿Por qué iba a matar a una persona por plata? No. ¿Por qué iba a matar, a quitarle la vida a otra persona porque me pagaron? No. Tal vez, es que ni aunque fuera enemigo mío, lo mataría, mano, lo evitaría. Juan se lo mataron haciendo un cruce, robándose un carro. A Rodrigo lo mataron por ir a matar a otra persona, lo mataron los amigos de la persona que le iba a matar. Y a los otros desaparecieron, hermano, desaparecidos. Mi hermano, a él lo mataron, lo mató un enemigo, porque él ya había matado a otra persona. Cuando yo veo al que mató a mi hermano, pues no lo veo casi, lo vi como 2 veces. Pero yo pienso, yo no le voy a hacer nada del que le cobre la justicia. A mi hermano Jason y a mi amigo Cora, a quienes busco cautelosamente con recelo de que nadie me observe. A ellos, que están perdidos en el inurbe de las tinieblas, caminando solos sin que nadie los guíe. Yo encontrarlos quisiera, en la picada de una hormiga, en la caída de una hoja, en el roce de una brizna. Yo, que no los he olvidado, quiero regalarles un lugar en que guardo celosamente en mi corazón. Amigos, no pasen desapercibidos que yo los quiero. Amigos, no se alejen, no teman. Amigos, yo los quiero ver. Amigos, yo también sufro, quiero compartir. Mi nombre es Mauricio Castaño, tengo 26 años. Actualmente vivo en un momento en que quise matar a un hombre y no lo maté. Nunca fui violento porque no tuve la sangre para eso. Tropeles, no, violencia. No tiene muchos, pero... Pero por principio fundamental, que es respetar el derecho a vivir. De verdad que es mejor el tiempo atrás. Si uno está usando una arma, puede ser por usar. Nunca he tenido problemas con nadie porque nunca usaba armas. También tenían armas y ya se iban a enfrentar. Y que no, no arreglamos por la pena. Que él tenía familia, que la vida de alguien no se podía destruir así. Yo soy una persona muy sana. Los vicios, ¿no? Porque... Se ha perdido mucho el respeto por la vida, ya que nos sentimos... Gracias a Dios todo salió bien, porque la gente que nos buscaba... Mi nombre es Mauricio Castaño, vivo actualmente en el barrio Santa Mónica número 1. Mi nombre es Raúl Santino, tengo 18 años y en algún momento quise matar a un hombre. El nombre es el Mauricio Castaño.